Veis, el otro día había una, una que se estaban comiendo los buitres Pues hoy hay uno que ha nacido Esta vaca no me arrimo mucho a ella porque no es mía Es de estos compañeros, la he visto desde la furgoneta No veía el chotino, digo, no sabía si estaba bien o mal Pero está perfecto Así que nada Ahora los mando una foto Ahora los mando una foto a A los dos que Es que no sé exactamente de, de quién es A los dos compañeros que tienen por aquí las vacas Para que sepan que han la vaca y que está bien ¿sabes? Y así ellos están más Mira cómo se queda Mira cómo se queda el tío. Es buena la vaca, no me extraña. Para no ser yo el dueño tampoco. Mira cómo limpia. Dígame, nació ha nacido hace ratino, un ratino, eh. Hoy, hoy le doy una buena, una buena noticia, hombre, que el otro día le di una mala, pues hoy una buena, ¿veis? Esto, el campo es así, unos días malos y otro día bueno. Este es de el, el tío. Una vaca también bien nueva, ¿eh? Como le limpia, eh. Ay, como, como tiri, tiri, tiri. Ay, como tiri, tiri 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 Mira cómo me mira la vaca, mira cómo me mira. ¿Me está escuchando? ¿Veis cómo me reguñe? Nada, pero ella está. Si la ves que no se estresa, te puedes, la puedes aguantar un poco. Ella me está diciendo eh, que este choto es mío. Pues ya está, tú la dejas a su distancia y ella no, no se estresa ni nada. Como suena cuco, ¿eh? ¿Qué? Si no te voy a quitar, nada más estoy viendo si está bien. Vamos a dejarla tranquila. Vamos a ir desde para allá atrás y así la damos más espacio. Como se está poniendo el campo, ¿eh? es impresionante. ¿eh? Fijaros fíjate como fíjate el bajillo este que estaba siempre más verde, que los bajos estaba la hierba menos seca, ¿no? Pues cómo aguanta. he tenido que ir a apartar la furgoneta que, que la tenía, la había, según la había parado como vi la vaca, digo, uy, a ver qué ha pasado ahí pues, pues he tenido que ir a apartarla que ha una furgonetilla, un coche, vamos me gustaría que se levantara estoy haciendo un ratillo para aquí a ver si se levanta el chotino, pero bueno en teoría no tiene peligro, ¿no? porque está perfecto ¿Cómo está para aquí esto? Eh? Esta es otra zona que paso todos los días por aquí, pero las vacas mías para aquí rara vez llegan, no llegan nunca. Digamos que estamos cerca del pantano. estamos muy... ¿Veis cuando yo hago imágenes para allí que sale el pantano para aquí muy cerca? Pues ya estoy aquí abajo casi. ¿Cómo está el día? Eh. Es impresionante. Y lo bonito que se está poniendo el campo. Bueno, la no vamos a dejar a esta madre con su hijo tranquilamente. Que te este necesita un ratillo ahora. Si es que tengo muchas cosas que hacer y no me puedo estar aquí. Está perfecto en principio. Y luego tratar de venir otra vez. Seguro que tratar de no estar muy lejos de aquí. Pero bueno, esta tarde de mismo la ha dado. Esta tarde seguro que la lado de mamar. Esta tarde seguro que la lado de mamar y le tiene para allá escondido. Porque era tan chiquitito. Está muy bien ahí debajo de Santina, ¿eh? Qué bonito es. ¿eh? Tan blanquito. Como él la su madre. ¿Y qué pronto se va a espabilar? ayer el tío! La vaca también, estoy muy retirado, ¿no? Tengo abierto mucho el móvil estoy muy retirado para que la vaca esté tranquila, ¿no? La, el, si fuera el dueño de la vaca seguro que se puede arrimar, pero yo no quiero arrimarme porque la vaca a mí no me conoce y, y para estresarla pues no la arrimo, ¿no? Ella está completamente tranquila, veis que sigue limpiando a su choto y ella no, no presenta defensa ni presenta nada. Cuando me he bajado ella me ha visto, ella me ha, nada, ha, visto, me ha mirado, es una, una vaca mansa. ¿Ve? Ella está pendiente de mí, pero, pero tranquilamente. Vamos, pequeñuelo. Bueno, pues ya le está mandando mensajes y le he echado fotos a la vaca y al crotal para que sepa la caparío. Y está toda la cosa muy tranquila. Así que nada, vamos a. Me voy ahí. Me gustaría verle que, que, cómo se pone de pie, pero está muy tranquilo y, y, y no me puedo estar aquí esperando. Así que ya os lo enseñaré cuando. Ya os lo enseñaré cuando, cuando le vemos para aquí andando. Algún día así paso grabando. Qué bonito, ¿eh? Veis, como la vida se abre paso siempre, el otro día se había muerto una, pues ya ha nacido otro. Tiene cara de chotina. Me gustaría que se levantara a ver que ya os dije, si me acuerdo. Bueno, pues ya tiene otra chotina este. Otro chotino, lo que sea. Así que venga. La vamos a dejar tranquila aquí a la, a la, a la vaca y a la... Y nos vamos. Veis. Veis como la naturaleza viva es así, unos días se muere, el otro día donde los buitres, caravaca, que tal, que, taque, buah, que se... se tienen que morir para que otros vengan. Es así es triste, voy alegre, ¿no? Pero bueno, que, que yo qué sé, es que si, si, si no se murieran animales, ¿Cómo no podrían nacer más, ¿no? Digo yo, si lo, si lo analizamos así, ¿no? Pero qué bueno que... Que nada. Bueno, pues ya está. Otra cocina que... Que, que no puedo estarme más rato, siento mucho estar no estar más rato, pero bueno, ya hemos visto que es esto. Siempre cuando vemos una vaca así, lo, los ganaderos, si son compañeros, pues claro, él sabe que a lo mejor estaba en Novilla, vino allí y estaba de parto. A lo mejor dice, va, esta tarda, como me pasa a mí, esta tarda dos o tres días en París Pues si yo le mando, oye, ¿qué que Tienes una parida aquí, está todo bien. Pues él a lo mejor si tiene algo que hacer, pues lo hace. Y si no, pues viene a verlo y pone los crotallas de chotino, ahora que es chiquitito. En fin, siempre nos avisamos, siempre cuando vemos... No la vemos a todas, porque si esta vaca la da por parir 5 metros más abajo, yo ni la veo. Yo ni la veo. Pero bueno, ya que lo has visto, se lo dices. Y así, parece que nos echamos las manos, ¿no? Viaje que nos quitamos, porque él, si a lo mejor estás pendiente de que para esta vaca y ya sabe que ha parido bien, pues ya está más tranquilo. ¿no? Así, hay que llevarse bien. Hay que, ¿veis? Igual que a mí me gusta que me lo diga, pues yo a mí me gusta avisar cuando veo una cosa. Así. O si igual que si veo una muerta, oye, aquí tiene una vaca muerta. O, ve, o veo una mala, oye, ¿aquella mala vaca mala de quién es? Pero lo que pasa es que son varios, yo no conozco a todas las vacas, algunas sí. Las más ilustres así, cuando los veo con ella, la conozco, una mocha o una con careta o esa sí te quedas con ella. Pero todas, todas no las conoces. Así que le avisa, la visa, le he mandado lo, los mensajes. Le he dicho a uno que si es suya, que no, que me, que, que me lo diga, si no es suya para decir al otro, y ya está. Y como hay dos, las la otras las conocemos que son negras, pues para aquí solo hay dos ganaderos. Y las mías luego están para allí más arriba. Y luego hay otros dos para allí más para la otra zona. Que esas no las veo nunca, esas no las conozco porque no las veo nunca, porque siempre voy por aquí, por este camino. Así que aquellas no las veo nunca. Venga, sé feliz por lo menos de tal, como digo siempre. Un saludo desde aquí, desde el campo a todos. Y, y nada, voy a otra vidina nueva, un chotino nuevo, ¿veis? Venga, hasta luego, adiós.